Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy hoy muy bien. ¿Por qué estoy muy bien hoy? Porque por fin, sí, no estamos en un sueño, no es ninguna fantasía vuestra. Hoy vuelve en sí Viejos Vicios, vuelve a renacer, ¿no? El renacimiento, resurge de las cenizas, Viejos Vicios. Una gran serie que a mí personalmente me encanta y a vosotros creo que también, así que espero que volver con más caña, volver con más juegos, por fin, y nada, espero que os gusten. Hoy lo hago así, lo hago desde la pantalla de inicio porque te vamos a tener un gameplay muy cortito, así que lo pongo aquí abajo y no lo veis. Muy cortito, porque lo he grabado ahora mismo, pero como es tan corto, porque solo te deja... Eso va por tiempo determinado, no va por dos vueltas, tres vueltas, el Gran Turismo. Y bueno, así que lo vamos a grabar así, espero que os guste. Será muy cortito, será 3-4 minutitos, pero bueno, espero que os guste y que lo pasemos bien. A rememorar el viejo vicio, ¿eh? El viejo Gran Turismo, un gran juego. Yo me acuerdo de coger siempre el Honda, creo que es S6000, S2000, S2000 o S6000. A ver si está, que no lo sé, no lo he mirado antes. He cogido el primer coche y pensé, ¡pla! No sé si estará, pero yo siempre cogía el Honda ese, siempre. Da igual cuál hubiera. O el Subaru Impreza también. Para rallies o cogía el Subaru. Por un colega mío le encanta el Subaru y de pequeño siempre y cogemos siempre. ¿Qué se le va a hacer? A ver, espero que vaya. ¿Está grabando todo? Sí. Pero hace catarro, ya sabéis, cosas del directo siempre pasan. No, espero que estéis bien por casa y que estéis pasando una buena semana, un buen fin de semana, depende de cuando lo suba. Porque no lo sé. No. Es que si aquí, si le das al select, se va para atrás. Entonces hay que tener cuidado. Le da al start, pero espero que vaya bien. Al final se va a hacer más largo, lo tonto. Gran Turismo, así me gusta. Quick Arcade. Venga. O Quick Race, no me acuerdo. Single Race, qué juegazo. Normal. Coches disponibles. No está el mío. Creo que era un Honda, era uno que era descapotable, el S2000, S6000. Que sepan de coches, sabrán cuál es. O los que lo sepan también, igual lo saben, ¿eh? Yo... No sé yo que diga lo contrario. A ver, Corvette no. Tengo que coger uno que se agarre bien. Voy a coger este Honda. Esto es una pasada. Vas a coger lo rojo, que te la cojo. ¡Ay! ¿No hay rojo, que te la cojo? Nah, pues amarillo. Que por ti me pillo. Sí, sí, sé. La automática. Sé que soy muy malo para los chistes. Lo sé desde ahora y desde siempre. Y muchos de vosotros también lo sabéis, que soy muy malo para los chistes. Tengo muy poca gracia. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer, no? Tengo otras habilidades. Y nada. Como tener el pelo largo, por ejemplo, es una habilidad. A ver, vamos allá. Venga, hombre. Con la X y con el este. ¿Cómo suena, eh? Ahí hemos quedado los primeros 75 segundos tenemos. ¿Cómo se cambiaba de vista? No. Vale, sí. Dirección, vale. Ya no me acuerdo. Venga. Quita, hombre, quita. ¡Eita! Se hace raro volver a coger la costumbre de jugar con la X y con el cuadrado. Aunque a mí siempre me ha gustado más, ¿eh? Aunque también estaría más acostumbrado, pero... Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos ahí, vamos, venga. Quita, hombre. Aquí la pared, como siempre. Este es el juego que hace la pared ahí, que pone un coche. Vamos, pues muy bien, joder. Qué crack. Ay, ay, Shh. Venga, 10, 9, 8. Bueno, hemos terminado primeros. Victoria, sí. Hemos quedado primeros. Qué buena. Acaba el tiempo. ¡Ah! ¡Qué hostia! Me he dado con la mesa. He acabado el tiempo, así que he quedado primero. He hecho la pantalla ahí. He hecho plan guarrete, pero ha valido. Y nada, chicos, 5 minutos. Bueno, queda bien el vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que hayáis pasado. Es que lo hago aquí abajo y no lo veis. Pero bueno, la veis que hacerlo así es un poco raro, ¿no? Queda un poco cargado el ambiente ya. Con mi cara ya queda cargado.
Y nada, que espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis pasado un buen rato rememorando viejos vicios, ya sabéis. Nada, con muchísimas gracias por el apoyo a esta serie y sobre todo a los vídeos, al canal y a todo, que estáis que lo tiráis por la borda. Y nada, que muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos, cuidaos mucho y nos vemos.